¿Qué ves que le hace falta a Jalisco, ¿no? Yo te escucho ahorita que estamos platicando y bueno, pues nos toca hablar de Enrique Alfaro y al igual que tú, yo, pues es inevitable no hacer gestos de enojo, de tristeza, porque al final yo amo a México, lo he dicho siempre, me han invitado pues a y lo demuestras, entidades de, y la, lo de demuestras, la República, pero al final siempre hay un cariño para tu estado, ¿no? Porque es donde creciste, de donde son tus abuelos, tu familia, tus amigos y donde te has desarrollado. ¿Qué le duele hoy a Jalisco? A Jalisco le duele la inseguridad. A Jalisco le duele el que Enrique Alfaro tenga tan endeudado nuestro estado. A Jalisco le duele ver a sus diputados locales o federales de Movimiento Ciudadano que no recorren las calles y que siempre salen, porque seguramente es todos los que nos están viendo lo saben, salen en fotos juntos de que ahora un evento con tal de Movimiento Ciudadano. Eso no le gusta a la gente porque, ¿sabes qué? Con esas fotografías y esos eventos que hacen, no beneficias en nada ni a los espacios que están representando y mucho menos al estado. Me parece que, digo, deberían de tomar mejor cursos de qué le van a aconsejar al gobernador para que gobierne de manera correcta en el tema de seguridad. Deberían de aconsejarle qué vamos a hacer. Hay un congreso con el tema del agua, ¿no? En Zapopan, Juncal. En Zapopan no hay agua. Hay muchas colonias, Ciudad Granja, y les puedo mencionar muchas, donde están pagando una familia de 3 personas hasta 1,500 por una pipa de agua que les dura 5 días. Entonces, todo eso le duele a Jalisco. Entonces, ¿va a ganar Morena? Claro que vamos a ganar en el 2024, sin duda. Oye, Claudia, yo he visto y hemos estado al pendientes, y si alguien le ha contestado a Enrique Alfaro, ha sido a ti. Recuerdo que, ¿te acuerdas el tema de los jóvenes desaparecidos? Otro tema de jóvenes. El tema de los jóvenes de la universidad, que de manera lamentable detuvieron. ¿Qué te dijo? No, pues ese señor siempre me contesta muy feo, ¿no? Yo trato de ser respetuosa, ¿no? Porque pues el tema de que estamos en este estado y que lo único porque que tú dijiste, qué pena que en Jalisco tengamos a un gobernador mentiroso, corrupto y represor. Así le dije. Lo sigo diciendo, corrupto, represor. ¿Y qué me faltó? Corrupto, represor y mentiroso. Es la verdad. O sea, ¿cómo es posible que tres jóvenes, Armenta, Umansur y el otro chico, estuviesen detenidos en la penal por estar cuidando un área verde, protegiendo y ayudando a los vecinos de Huentitán? Eso no se vale, eso no se debe de hacer. No, pues me contesta muchas cosas. La verdad es que yo no tengo por qué estar leyendo lo que él dice, que diga lo que quiera. Lo que sí es que la gente en Jalisco sabe quién es él. Claudia, ¿y ha sido difícil ser oposición en el estado de Jalisco? Enfrentarte a Enrique Alfaro. Para mí no es difícil ser oposición. El tema y lo que me gustaría es que todos mis compañeros de Morena, del Partido Verde, del PT, de la coalición Juntos Haremos Historia, porque te quiero platicar que ahora pertenezco a la bancada verde, que nosotros entonces hiciéramos un frente, pero no veo, Juncal, no veo a los diputados locales votándole en contra a Enrique Alfaro nada. Al contrario, veo que diputados locales, pluris, bien lo dices, hablan con los diputados que son de mayoría y le están votando todo a favor. ¿También y eso, Morena? Ojalá, claro, los de Morena. Ojalá. Oye, vengan porque, y platiquen y refuten lo que yo estoy diciendo, porque, que digan que yo miento. Fíjate que hace unos días tuvimos al coordinador de la bancada de Morena y él mencionaba que era mentira que les estuvieran votando todo a favor de Enrique Alfaro y que él señalaba que los diputados federales no estaban informados. Ay, qué lamentable el comentario del coordinador de José María Martínez. Lamento mucho que digas eso, José María Martínez. Mejor ven y platícales por qué has votado a favor todo lo que te pide el gobernador de este estado. Qué lamentable que un personaje que quiere ser gobernador no venga y platique todo lo que votan a favor. Y cuando esta marcha que se hizo de la Universidad de Guadalajara, yo soy universitaria. Somos de la casa de estudios que igual no hubiéramos podido estudiar en una escuela privada porque está todo muy caro, Juncal. Pero que diga por qué entonces no dejaron salir a manifestarse a la gente que estaba en el Congreso. Y estoy hablando de los diputados locales de Morena. Ahorita, bueno, pues hay diálogo entre la universidad, qué bueno, entre Ricardo Villanueva y Alfaro. Me parece que Ricardo es muy inteligente
y estará tratando de ver el tema de presupuesto en beneficio de todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Pero sí debe darnos una explicación mi compañero de partido, Chema Martínez, de por qué están votando un montón, pero sin fin, de temas que le interesan al gobernador, los están votando a favor. Eso no se vale. La gente en Jalisco, pero ¿sabes qué? Además lo sabe. No se necesita que yo venga y te lo platique. La gente lo sabe y te dice, oiga, ¿por qué los diputados de Morena están votando a favor? Entonces, hay sin fin número de temas, y si dice que los diputados federales no sabemos, pues que no se equivoque. Digo, yo no dejo mi estado y estoy allá, gracias a Dios que estoy allá ayudando en todas las reformas que llegan del presidente de la República, pero el presidente de la República no está aplaudiendo lo que se está votando. Mismo el secretario general de gobierno del país dijo, no sé cómo se esté votándose en Jalisco, porque ellos decían como que traían una línea, ¿no?, por parte del secretario de gobierno, cosa que yo no creo, que el secretario de gobierno quiera votar cosas con Enrique Alfaro, y los diputados locales lo han hecho. Si hay alguno que no lo haya votado, ojalá venga de la cara y diga por qué no lo votó. Pero bueno, eso lo voy a estar criticando ahorita y siempre. Claudia, mencionabas algo. ¿Por qué te cambiaste la bancada del Verde? ¿O cómo estuvo ese movimiento? Ah, claro, eso es importante platicarlo. Bueno, el tema fue el siguiente. Yo gano por la coalición. Entonces allá los coordinadores me piden que vaya a fortalecer el Partido Verde, porque estamos en alianza y porque un compañero que se llama Cuauhtémoc Ochoa de Hidalgo iba a ser el candidato y tenían que entrar por la coalición y por Morena encabezando a ser el gobernador, ¿no? Entonces me piden, y yo, pues claro, en un tema de reciprocidad, de cariño, de agradecimiento, yo de inmediato digo que sí. Me mueven a la bancada verde y desde ahí estoy trabajando, votando todo con mi presidente. No hay un lugar donde yo no esté votando con mi presidente, con Andrés Manuel López Obrador, y claro, fortaleciendo esa gran alianza que existe entre Morena, Verde, PT, donde hay grandes compañeros que también están en diferentes bancadas, como en el PT o en el Verde, pero que estamos a favor de la cuarta transformación que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Me platicabas un poquito de Noroña. ¿Cómo te la llevas con Noroña? Es un tipazo. Es tu compañero. No, hombre, es mi compañero, es un hombre muy preparado. Ya vi que lo entrevistaste. Vale la pena. Es un hombre que lee un libro todos los días. Es un hombre al que todos tenemos que aprenderle mucho. Él se crió con su abuela. Entonces, al criarse con su abuela, pues él siempre se dedicó a estar estudiando. Un abrazo para mi compañero diputado federal, Noroña. Te queremos, te reconocemos, y también aquí en Jalisco la gente te quiere y te queremos, porque además eres parte de esta coalición de Juntos Haremos Historia que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel.